De acuerdo a cómo estamos viviendo ahorita la situación, pues es tiempo ya de que nos reinventemos, ¿no? Y empecemos a cambiar nuestros giros comerciales dirigido más a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Más dirigido hacia los locales. Y en este sentido estamos viendo que ya se han venido a instalar, aunque muy pocos todavía, otros giros, ¿no? Como es el de guitarras, farmacias, que pues esa ya por muchos años las han existido, neverías y artículos de refrescos. ¿Esto por qué? Porque ya mucha gente local ya empieza a recurrir a esa avenida, ¿no? Por supermercado que ya se encuentra ahí, que ese es un jalón para hispanos, ¿no? Que precisamente mucho hispano que vive de aquel lado de la frontera viene a comprar su mandado aquí por la crisis económica que se está padeciendo, y le sale más económico y le rinde más su dinero para hacer sus compras aquí en Tijuana en cuanto a alimentos para llevar de regreso a su lugar de origen. Pues no necesariamente que va a dejar de ser turístico, sino que pues va a ser una combinación, ¿no? Porque todavía sigue llegando, aunque poco, turismo de aquel lado de la frontera y del interior de la República. Pues también hay que dirigirlo hacia el mercado local para complementar las ventas que se requieren para poder sobrevivir. Y esto, pues la misma situación va a ir dándose para que otros giros vengan a instalarse en la Avenida Revolución, aprovechando ahorita que las rentas son muy económicas. Anteriormente la gente temía buscar en renta un local en la Avenida Revolución por lo costoso que era el arrendamiento. Ahorita en la actualidad estamos hablando de locales que en sus mejores momentos costaban $3,000, los puedes conseguir hasta en $500, $600, y locales instalados en la primera avenida de lo que es la ciudad de Tijuana, que es la más importante y que pues es el corazón de la ciudad. Los comerciantes que no se han adaptado a las condiciones actuales, pues son los que han cerrado ya sus puertas. Los que estamos buscando el cambio, los que estamos actualizándonos a las necesidades de ahorita, pues estamos sobreviviendo, ¿no? Con el ánimo de que esto en su momento pues se va a revertir, ¿no? Y va a volver a ser una calle con el mismo éxito comercial que tenía en su momento, nada más que con una combinación de gente local con gente que viene de Estados Unidos. Y te puedo hablar de que esa zona, ¿no? Como ya existe en San Diego, pudiera convertirse en una zona gastronómica, como lo que es ahorita el Little Italy en San Diego, ¿no? Que era también una zona abandonada y que posteriormente se fueron instalando restaurantes y ahorita es una zona muy exitosa. Entonces, la Avenida Revolución, por su infraestructura, por ser una calle muy atractiva y bonita, yo creo que se debe aprovechar para la instalación de ese tipo de negocios y volver a convertir la Avenida Revolución en lo que era antes.